Para actualizar los controladores de la tarjeta de gráficos, vamos a la barra de herramientas. En los iconos ocultos, pulsamos el icono de la tarjeta. Nos vamos a dirigir a la página de inicio de AMD y vamos a seleccionar el modo de autodetección de los controladores. Aquí en esta ventana voy a pulsar el botón de descarga, que se encuentra justo aquí abajo. Pulso iniciar descarga, de ahí una vez terminada, abrir, después ejecutar. Nos va a salir esta ventana, vemos el modelo. Esto es para ver la velocidad de conexión, así lo dejo como estaba. Inicio la descarga. Aquí más adelante va a salir una ventana en la cual voy a escoger el folder destino, es esta. Me está pidiendo la carpeta AMD. La selecciono, acepto y empiezo la descompresión de los archivos de la actualización. Aquí es donde se inicia la instalación propiamente dicha. Vamos a ir siguiendo cada uno de los pasos. Instalar. Selecciono el tipo de instalación rápida o personalizada. Cojo rápida. Acepto los términos de la licencia y dejo que la instalación continúe. A medida que el proceso de instalación avanza, la pantalla se va a cambiar de configuración. Se apaga, se enciende. Simplemente es parte del proceso de instalación. No hay que apagar el equipo ni nada por el estilo. Simplemente dejamos que continúe. Esperamos a que se lleve a cabo la instalación completa. Estoy revisando qué ha pasado por aquí. No pasó nada importante. Se movieron algunas cosas de su lugar. Veo el reporte. Son meramente datos técnicos de la instalación. Lo importante es que ya tenemos nuestros controladores actualizados con la última versión. Aquí podemos ver que el software ya está renovado. Aquí voy a verificar que la actualización automática de los controladores esté seleccionada y mi versión de los controladores, que es la última. Pulgar arriba, suscríbete.